Bueno, muchísimas gracias, Juliana. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir, a pesar de que el agua es toda. Quiero primero que todo dar mis agradecimientos a las personas que han tenido que ver en la construcción de esta conferencia. Primero al profesor Neil Guerrero, vicerrector de la sede, por invitarme a ser parte de la celebración de los 75 años. Y entonces le dije, pues lo que yo pudiera hacer sería como contar la historia de nuestra sede en estos 75 años. Pero ojo, no es que yo haya vivido los 75 años, ¿no? Para que no estén haciendo ni sumas, ese profesor tan joven y con más de 75 años, ¿no? Entonces a él, pues muchísimas gracias. También una gratitud muy grande al libro Camino Abierto, de la profesora Marta Lucía Londoño de Maldonado, que es una historiadora del libro del cual pues hemos logrado recoger muchos de los apartes de la historia de la universidad. Ella ha escrito pues este libro hasta los años 72 realmente. Luego hay otra construcción que he venido haciendo. A las oficinas de personal, del DIMA, de la dirección académica, de deportes y a otras oficinas que me han suministrado información actualizada, pues a ellos muchísimas gracias por esa información y por eso los datos que voy a presentar acá son datos totalmente oficiales del registro de nuestra sede. Al profesor Iván Darío López, que nos acompaña, nos honra con su presencia, a mi esposa Marta Cecilia, que siempre es compinche de todos estos procesos, gracias por estar aquí. Bueno, voy a comenzar diciendo que la historia de nuestra sede tiene que arrancar precisamente desde el pensamiento de Santander. Vamos a avanzar eso. Un minutico, yo te digo que me vas avanzando, que me avanzas, Camila. Camila me va a ayudar en la parte de la logística de pasar las laminitas. Entonces, tenemos que recoger el pensamiento de Francisco Paula Santander y haciendo honor a toda su, digamos, a toda su visión en términos de la educación, nosotros tendríamos que decir que la educación en Colombia debe rendirle un tributo muy importante a Santander, porque fue a partir de su época como vicepresidente de la República que comenzó a inspirar, ¿cierto?, la universidad pública, ¿cierto? La universidad pública estatal es concebida en Colombia desde el mismo momento de su independencia. Vamos avanzando. ¿Por qué lo digo así? Porque Santander nos da la primera gran enseñanza de lo que debe ser la educación superior y conforma lo que se llama en la historia de las universidades en Colombia lo que es la Universidad Central, ¿cierto? Pero dirán ustedes, nosotros no somos Universidad Central. La Universidad Central en Santander se creó para tener sedes en Caracas, en Quito y en Bogotá, ¿cierto? Estas dos últimas, digamos, en Quito y en Caracas, todavía se conserva la Universidad Central de Venezuela, pues es propiamente una herencia del pensamiento santandereano. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Pues claramente, luego de que viene una gran revolución, un gran cambio, ¿cierto? Ese cambio nos va a llevar a que precisamente la Universidad Central en Colombia no logre cristalizarse. ¿Y por qué no se cristaliza? ¿Cierto? Con el argumento de que las universidades van en contra de la individualidad, los gobiernos federalistas y radicales del momento ordenan el cierre de la Universidad Central. Eso fue absolutamente catastrófico para el país. ¿Por qué? Porque no hay una Universidad Central. Alguien dirá, pero la Universidad de Antioquia ya estaba desde 1810. Es cierto, la Universidad de Antioquia está desde 1810, pero no como una universidad central, como una universidad del gobierno nacional. Por eso entonces, este elemento nos va a permitir entender por qué la Universidad Nacional más adelante se va a conformar, vamos pasando, sobre el año de 1864. Mire qué pasa. Un buen número de años, digamos desde los 30 hasta los 64, unos 30, 35 años, para que nuevamente se comience a pensar
en la Universidad Central, pero no como una universidad central, sino como una universidad nacional. Y hay que, digamos, honrando el nombre de este pensador, de José María Samper, pues él radica sobre este año de 1864 el primer proyecto que daría origen a la Universidad Nacional de Colombia. Pero no es sino hasta el 22 de septiembre del año de 1867 que mediante la Ley 66 se crea oficialmente la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, mire todo el tiempo que ha transcurrido. Pero, claro, este hecho ya que con Santos Acosta, que es el presidente que finalmente promulga la creación de la Universidad Nacional de Colombia, va a dar entonces los orígenes, y por eso todo 22 de septiembre de todos los años vamos a celebrar nuestra efemérides, el cumpleaños de nuestra Universidad Nacional. Le damos la bienvenida al señor vicerrector, profesor Neil. Hacemos un alto por si él quiere decir algo. No, buenas señor. Tardes a todos y todas. No podía dejar de venir en esta tarde lluviosa. Se está cayendo el cielo de Manizales hoy, pero ¿cómo estamos? Profesor Germán Albeiro, nuestro gran maestro, profesor de la Facultad de Administración, protagonista en primera persona de una parte muy importante de la historia que hoy nos está contando el profesor de Manabé, ex vicerrector de SEDE, referente para muchos de nosotros, para estudiantes, para docentes, para administrativos. Y profe Germán, en nombre de nuestra querida institución, su querida institución, quiero agradecerle por ofrecernos esta conferencia. Muchachos, es completamente necesario trabajar mucho en nuestra memoria institucional. Necesitamos permanentemente traer a nuestro recuerdo nuestra historia, la historia de la SEDE, 75 años de presencia regional. Yo mismo aprendo cada día de esa historia. Yo llegué a esta universidad en el 99 como estudiante, pero soy de Cúcuta, o sea que tengo esa tarea de conocer lo que pasó en la universidad antes de ese tiempo, y además seguir conociendo y enamorándome de esta hermosa ciudad de Manizales y de la región del Eje Cafetero. Y necesitamos recordar permanentemente esa historia, porque creo que esa historia nos da luces sobre hacia dónde debemos seguir. Entonces, profe Germán, muchísimas gracias nuevamente. Esto hace parte del ciclo de conferencias que hemos organizado como sede en el marco de la celebración de los 75 años, y esta conferencia quedará inmortalizada también, porque a finales de este año vamos a entregarle a toda la región una serie de conferencias en el marco de los 75 años, o sea que vamos a poder revisitar nuevamente esta conferencia, profesor. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, señor vicerrector, a usted por hacerme la invitación a vincularme a los 75 años de nuestra sede. Bien, si les parece, acá hay sillas, voy a hacer un poquito de logística, acá hay sillas al principio, y no se preocupen, yo voy a hacer un resumen de 2 minutos de lo que llevo, que no llevo mucho tampoco. He dicho que la Universidad Nacional de Colombia tiene su génesis a partir de la Universidad Central, planteamiento hecho por Francisco de Paula Santander. He dicho que ese pensamiento central de Francisco de Paula Santander se cristalizó fundamentalmente en Caracas y en Quito, no así en Colombia, en Bogotá, porque los federalistas, los que estaban empujando un nuevo enfoque de desarrollo para Colombia, no lo quisieron de esta manera y se radicalizaron, y por tanto la creación de esa Universidad Central se fue al traste. Solo es a partir de 1864, ¿sí?, a través de José María Samper, como se logra presentar nuevamente el proyecto de una universidad nacional de Colombia. Recordemos que en el año 64 estábamos regentados por la Constitución del 63, que es una constitución de carácter federalista, y por eso nosotros recibimos el nombre de Estados Unidos de Colombia.
Y esto se cristaliza, no en el 64 del siglo XIX, sino que se cristaliza con la ley 66 del 22 de septiembre de 1867. Es decir, se cristaliza 3 años después de que se da un gran debate en términos de lo que es la educación y de lo que es una Universidad Nacional de Colombia. Le toca entonces sancionar a la ley al presidente Santos Acosta, un santandereano. ¿Cierto? Por eso nosotros vamos a celebrar, y lo decía ahora, todos los 22 de septiembre de cada año, nuestra efemérides como el gran cumpleaños de la Universidad Nacional. En este sentido, entonces, la Universidad Nacional nace en un escenario, esto es muy importante tenerlo presente, de la prohibición de las libertades. Sin embargo, ella misma promueve las ideas críticas derivadas de la regeneración, que es un movimiento que para esta época se promulga. En la Universidad Nacional se promulga entonces o se defiende el tema del libre pensamiento, del debate, de la deliberación y de la argumentación. Por eso se suele decir que la universidad no opina. La Universidad Nacional solo argumenta, solo las ideas, los debates, las controversias se ganan a partir de la argumentación. ¿Cierto? En ese sentido, entonces, es esta idea. Nuestro primer rector, Ancisa, de la Comisión Coreográfica, es un hombre realmente pródigo, es un hombre que verdaderamente mereció la Universidad Nacional de Colombia. Realmente quiero decirlo, Ancisa no iba a ser el rector de la Universidad Nacional de Colombia, iba a ser otro el que iba a ser nuestro primer rector. Pero afortunadamente para nosotros, Ancisa, como un gran pensador, como un gran libre pensador, asume las riendas de la Universidad Nacional. Y dice, la universidad entonces es la segunda, el segundo hogar de cada uno de nosotros. Dice, la segunda madre del hombre es la Universidad Nacional. Ancisa trabajó en la misión coreográfica y conocía el país en todos sus detalles, porque lo recorrió palmo a palmo. Y esa visión humanista de Ancisa es la que verdaderamente dio las grandes ideas del pensamiento que hoy transitan en la Universidad Nacional. Un pensamiento siempre articulado a la sociedad colombiana. Bien, sobre el año de 1935 es necesario decir que este ilustre expresidente Alfonso López Pumarejo, en este año que he citado, 1935, promulga la ley 68. Esa ley 68 es de reestructuración de la Universidad Nacional de Colombia. Y es muy importante porque esa ley 68 permite que Bogotá se organice en lo que hoy tenemos como ciudad universitaria, como ciudad blanca. Es más, el presidente Alfonso López Pumarejo, que no recibió educación en Colombia, toda su formación fue en el exterior, fue un gran animador para la educación pública. Baste decir que el 15% del presupuesto de la nación era dedicado a educación. Ese pensamiento de Pumarejo fue muy importante también para nosotros. Y diría entonces que desde ahí la universidad comienza a organizarse. Y miren ustedes lo siguiente. En esta lámina estoy presentando la creación de varias sedes. La primera sede que se crea por parte de la universidad es la sede de Bogotá, que es donde están los orígenes, en 1867. Pero luego está la sede de Medellín, época de Pumarejo, pero también está la sede de Palmira, época también de Pumarejo. Y nosotros estamos sobre el 48. He colocado estas 4 sedes acá porque son las que llamamos las sedes andinas, pero también entonces nosotros tenemos las sedes que llamamos de presencia nacional, de fronteras, bueno, han tenido múltiples nombres. Y aquí tenemos la sede de Tumaco, la sede de Caribe, Amazonía, la sede de Orinoquía y recientemente la sede de La Paz, que está en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar. Hay muy vecino pues de Valledupar. Hay que hacer un homenaje también aquí a varios rectores. Uno de los rectores a los que habría que hacerle homenaje es a Guillermo Páramo, porque Guillermo Páramo inspiró mucho el tema
de las sedes de frontera, porque así comenzó a llamarlas, sedes de frontera. Y más adelante también hay que decir, el profesor Basserman impulsa fuertemente lo que es la sede Tumaco, y el profesor Ignacio Mantilla, que también fue rector de esta universidad, logra consolidar todo lo que es la sede de La Paz. Bien, vámonos entonces a nuestra sede, Manizales. Aquí he colocado esta lámina en este color, en este fondo oscuro, porque es a partir de este fondo oscuro como la universidad comienza a dar luces, a dar claridad, a iluminar el pensamiento de nuestra gente que pasa por nuestros campos universitarios, de la forma como cada uno de los actores de este proceso de formación son parte activa de lo que hoy conocemos como Manizales, Eje del Conocimiento y muchísimas otras cosas. Ahí estoy iluminando dos cosas. Primero, siendo objetivos, la Universidad Nacional de Colombia en Manizales no se gesta en los años que voy a decir más adelante, sino que realmente se gesta sobre los años de 1914, cuando se crea en Manizales el Instituto Universitario de Caldas. Recordemos que Manizales para esta época era la capital del departamento de Caldas, lo que hoy conocemos como Eje Cafetero, es decir, con Quindío, con Risaralda y con Caldas. Era la gran capital. ¿Y cuál era el propósito del Instituto Universitario? El propósito era trascender, avanzar, desarrollarse hacia un instituto politécnico que luego se consolida, pero luego dar paso a lo que llamaríamos una universidad. Y ese era el sentir. Y así, a partir de este momento, entonces, tendríamos que recoger que todo lo que allí se planteó en el Instituto Universitario, por donde se formaron alcaldes, gobernadores, ministros, grandes científicos del país formados en ese claustro universitario, van a ser la génesis de lo que hoy es la Universidad Nacional de Colombia, acá en Manizales. Pero sobre el año 43 surge lo que llamamos nosotros la Universidad Popular. Se crea por parte del Departamento de Caldas mediante una ordenanza, la Universidad Popular. Esa Universidad Popular nombra como rector a Juan Hurtado. ¿Pero qué pasó? Realmente, durante el año 43 y el año 48 no pasó mayor cosa en términos universitarios. Sí, se estaban haciendo gestiones, se estaban haciendo múltiples actividades en función de consolidar lo que llamábamos nosotros la Universidad Popular. Pero la Universidad Popular solo logra tener sentido cuando verdaderamente los universitarios entran a los claustros universitarios, no cuando realmente estamos hablando de una universidad popular sobre el papel. En esto tengo varias discusiones con los amigos de la Universidad de Caldas que la próxima semana pues estarían celebrando sus 80 años. Pero bueno, más adelante voy a decir un par de cosas sobre esto. Entonces, estamos diciendo que 1914 el Instituto Universitario, estamos diciendo que 1943 la ordenanza que crea la Universidad Popular, que luego va a dar origen a lo que es la Universidad de Caldas. ¿Pero qué pasó sobre esto? Sí, 1948, esa lámina, el Bogotazo, la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, un 9 de abril. Yo me he preguntado muchas veces, sin tener respuestas todavía, qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos dado el paso hacia una sede antes de este hecho. Y yo me aventuro a decir que si aquellos que tomaron la decisión de crear la universidad antes de esto, yo creo que hoy seríamos, no seríamos Universidad Nacional. Porque las situaciones políticas a partir de este hecho son absolutamente diferentes. Un movimiento social alocado, llamémoslo así, con unas situaciones sociales muy diferentes que yo creo que no darían el espacio para pensar en una universidad. Otros hechos también sobre esta época. El Once Caldas, mira, en el año 47, nuestro glorioso Once Caldas también crea, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, pero también, ¿qué más? Podemos pasar a la siguiente.
El gran impulso que tiene la Federación Nacional de Cafeteros entre el 46 y el 54. Recordemos que Caldas para la época era un departamento muy productor de café y casi que todo pasaba por Caldas. Pasaba por un bar que en Manizales llamamos La Cigarra, pues que ya no existe, donde Fernando Londoño, donde Arturo Gómez Jaramillo, etcétera, definían el precio interno del café y el volumen de exportaciones que tenían que hacerse por parte de los diferentes departamentos. Aquí, a través de una llamada telefónica, se determinaba realmente eso. Pero también sobre esta época también nacía sobre 1944 una gran empresa que tenemos un cariño inmenso, y voy a explicar por qué, que es la Central Hidroeléctrica de Caldas, con Arturo Montes Sáenz, un gran empresario y visionario de lo que es el emprendimiento en Caldas. ¿Fruto de qué? De los azucenos. ¿Qué los azucenos? Es esa corriente de empresarios que forjan, que dan sentido y dan desarrollo a todo el tejido empresarial e industrial del departamento de Caldas, que crea Iderna, bueno, todas las empresas que hoy conocemos como grandes empresas que han transformado el departamento de Caldas. Bien, entonces estoy diciendo esto porque hay unos hechos también políticos, económicos y sociales que nos ayudan a entender cómo estas cosas se dan. Pero voy a decir un par de cosas más. La capacidad de nuestra dirigencia para estos momentos históricos. Primero los azucenos, un grupo de empresarios jóvenes decididos a sacar el proyecto de Caldas adelante. Unos políticos comprometidos con la región. Comprometidos con la región. Políticos que luchaban denodadamente por lograr que Manizales y Caldas tuviera verdaderamente una universidad de peso y de talante. Entonces, nos encontramos sobre esta época de 1947 y por fortuna tenemos en la dirección de la Universidad Nacional a un libre pensador como Ancisa, que es Gerardo Molina. Si nosotros como universitarios de acá de Manizales deberíamos de tener un busto de nuestro rector Gerardo Molina, porque es a partir de él que se logra crear esta sede de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales. ¿Y qué dice Gerardo Molina? Es el encargado de esparcir la universidad a los diferentes sitios de la geografía colombiana, lugares del país. La Universidad Nacional se adueñará científicamente del territorio. Y eso es muy importante. Es muy importante porque tiene esa visión amplia, generosa, de escuchar dónde puede entonces tener los espacios de la Universidad Nacional, y por eso es este el rector que realmente va a crear la Universidad Nacional de Colombia. He dicho entonces que hay unos actores políticos, unos actores sociales, un tejido empresarial, unos empresarios, una gente entusiasmada por buscar tener en Manizales una universidad. Pero ustedes dirán, pero luego no teníamos la Universidad Popular. Pues bueno, tengo que decir que la Universidad Popular estaba ahí, pero no tenía programas, no tenía nada, ¿cierto? No había avanzado todavía. Y entonces es cuando aparece una misión que se va a Bogotá, habla con nuestro rector Gerardo Molina, ¿cierto? Es decir, esta clase de dirigente se acerca al rectorado de la Universidad Nacional y le dice al rector de la Universidad Nacional, rector, queremos nosotros los caldenses tener una extensión de la Universidad Nacional en Manizales. Mire, queremos, todos unidos, las fuerzas económicas, políticas, las fuerzas sociales, todo el mundo estaba ahí. ¿Y qué dice el rector en un acto de generosidad? Quiero hacer una cuña, también la segunda esposa de Gerardo Molina es de su pía, o fue de su pía. Entonces, ¿qué dice el rector? Bueno, pero para poder yo saber si existen esas condiciones, yo voy a encargar a una misión para que vaya a Manizales y encuentre qué clima hay, si es un clima, si hay un ambiente positivo para poder tener allí la extensión de una universidad. Y es cuando envía a una misión a Manizales, una misión a Manizales, dale al otro, o envía una misión a Manizales para tratar de reconocer si existían las condiciones. En esa misión, yo quiero decir, él estaba programado a venir,
Pero bueno, por razones de última hora, de salud del Gerardo Molina no pudo venir y encarga a Vicente Pisano y a Gustavo Maldonado para que vengan a Manizales y hablen con las fuerzas vivas y miren a ver a qué se compromete la ciudad. Encuentran un gran eco por parte del gobernador, del alcalde, de todos los movimientos sociales, de los políticos, de los económicos, y llevan un mensaje. Y estamos hablando sobre el año de 1947. Y llevan un mensaje altamente positivo al señor rector de la universidad. Y quiero, vamos a ver si somos capaces de leerlo. Déjame un minutico. En esta que tengo a este lado, ¿sí? Que tengo a este lado aquí a la izquierda de ustedes, es una carta que le envía uno de los grandes secretarios que ha tenido la Universidad Nacional de Colombia, Otto de Grey. Yo diría que el secretario del cual tenemos que aprender todo, el secretario general de la universidad. Y le dice, el Consejo Académico de la Universidad Nacional, al rector Juan Hurtado, que era el rector de la Universidad Popular, dice, encuentra, ¿cierto?, que existen las condiciones que queremos definitivamente es hacer una extensión de la universidad, de la Facultad de Ingeniería a Manizales. Es lo que dice allí. Con beneplácito registramos eso, ¿cierto? Entonces, esa, para mí, es la primer gran, digamos, documento histórico que reposa sobre la creación de la universidad, porque aquí está, en un documento escrito, verdaderamente lo que dice. Por eso suscribimos de ustedes nuestras bienaventuradas, nuestros plácemes de que sea en Manizales esa próxima Facultad de Ingeniería. Y aquí, pues simplemente se le está comentando al señor gobernador, miren ustedes acá, el gobernador de Caldas, pues firma también esta carta mediante la cual muestra su beneplácito por todos los avances que se han alcanzado para que se cree la Universidad Nacional de Colombia. A renglón seguido, ya con estos vistos buenos de la Facultad de Ingeniería en Bogotá por parte del señor rector, de todos los compromisarios, del gobernador, la alcaldía de Manizales, etcétera, entonces viene ya lo que llamaríamos nosotros la creación de la universidad. Déjemelo acá. Con esta resolución que estoy mostrando acá, con esta resolución, y que es el acuerdo 187 de 1947, se da finalmente término a lo que llamaríamos nosotros todas estas gestiones para poder tener un programa de ingeniería en Manizales. Acuerdo 187 de 1947 determinó el plan de estudio para la Facultad de Ingeniería. Ese es el plan de estudios. Si ese es el plan de estudios para la ingeniería en Manizales, eso quiere decir que ya tenemos un programa de ingeniería. ¿Y cuál fue el programa de ingeniería? Pues lo voy a comentar un poco más adelante. Y lo voy a comentar un poco más adelante porque a verdad hay que hacer pues unos honores y unos homenajes a estas personas que impulsaron y que animaron la creación de la universidad. El señor Jaramillo Arango señaló la importancia de establecer una facultad de agronomía en Manizales. Allí Gustavo Mejía Jaramillo, el proyecto de una universidad popular con una facultad de economía. El director de educación de la ciudad, del departamento, perdón, Santiago Gutiérrez Ángel, presentó el proyecto a la asamblea departamental para que convirtiera en ordenanza. Por tanto, que estos son precursores de lo que llamaríamos nosotros la sede Manizales. Hechos, para ir aquí acotando en esta línea de tiempo, 1943, lo que llamaríamos nosotros el proyecto que dio origen a la Universidad Popular, que más adelante se convertiría en Universidad de Caldas. El parlamentario Francisco José Ocampo le pide al Congreso aprobar la seccional de la Universidad Nacional de Manizales. 1900. Esto no prosperó. ¿Sí? Hubo una lucha muy fuerte entre los partidos políticos, ¿cierto? Pero eso lo contaré en otro momento, no me voy a meter en detalles, porque aquí había movimientos de conservadores y de liberales muy fuertes, y bueno, y habían otras intencionalidades. Y en el año 47, pues ya he dicho, la creación de la universidad mediante ese acuerdo 187. Bien, en ese programa de ingeniería,
Pues lo que se estudia en ingeniería, matemáticas, geometría, topografía, etc. Y el primer programa que se crea, y esto es un hecho importante para tener presente, es el programa de ingeniería electromecánica. Entonces, pero ¿por qué un programa de ingeniería electromecánica? Pues la razón está fundamentalmente en que venía la central hidroeléctrica de Caldas, que se creó en el año 1944, requiriendo ingenieros mecánicos, electromecánicos, para darle todo el impulso a este tipo de industria. Recordemos que para la época la central hidroeléctrica de Caldas era del departamento, no de PM como hoy, ¿cierto? Donde el departamento tenía toda su, digamos, era dueña absolutamente de todo y necesitábamos un gran desarrollo. Por tanto, que todavía no se había consolidado la central hidroeléctrica de Caldas y en ese sentido se necesitaban ingenieros electromecánicos, tenía sentido. Pero lo que verdaderamente necesitábamos nosotros como Caldas, como ese gran Caldas, no era tener un programa de ingeniería electromecánica, sino tener un programa diferente. Pero eso lo voy a comentar más adelante. ¿Dónde comenzamos entonces a estudiar? Y esto es muy bonito, porque toda la publicidad, la propaganda, la difusión que se hizo por todos los medios escritos, La Patria y todos los demás medios del Eje Cafetero, buscaban que se matricularan estudiantes fundamentalmente de Caldas, ¿sí?, en los programas de ingeniería electromecánica. Y voy a decir que en esa primera oferta que hizo la universidad, el eco no fue el que queríamos. Es decir, que hubo necesidad de sacar unos nuevos mensajes, una nueva publicidad, más propagandas, para que la gente y nuestros jóvenes, que todavía estaban escépticos de la creación de una universidad, por lo menos se inscribieran, lo que hacemos hoy, inscribirse. Al principio solamente se inscribieron 23 estudiantes. En la segunda ya pasamos a cerca de 63 estudiantes. Y ya finalmente se matricularon 70 estudiantes. 70 estudiantes que fueron citados por el decano que nombró Gerardo Molina, que era el rector de la Universidad Popular, Juan Hurtado. Entonces Juan Hurtado se constituye el primer rector de la Universidad Popular y el primer decano de la Universidad Nacional. Entonces, ya convoca para el inicio de clases a los estudiantes matriculados. Pero ¿a dónde? La pregunta, ¿a dónde? No tenemos infraestructura. Se lograron ustedes imaginar que en 3-4 meses pues nos íbamos a hacer una infraestructura como la que tenemos. Entonces, uno de los compromisos que hizo el gobierno de Caldas era que le iba a facilitar las instalaciones para que comenzara a operar el programa de ingeniería electromecánica. Y por eso nuestros estudiantes fueron citados al Palacio de Bellas Artes, que no era pues de la Universidad de Caldas, no, era del municipio de Manizales y por tanto se podía utilizar para los propósitos. Allí van nuestros estudiantes, ¿cierto?, matriculados, 70 estudiantes totalmente ataviados. Sí, muchos iban de sombrero, otros iban de corbata como yo estoy hoy, etcétera, porque así se iba, ¿cierto?, así como vienen ustedes hoy a la universidad. 70 estudiantes entonces comienzan a estudiar. Se dice la historia que el 3 de marzo, realmente la primera clase no se dictó el 3 de marzo, sino el 4 de marzo. ¿Y por qué no el 3 de marzo? Y este es un hecho anecdótico. Cuando Juan Hurtado, como decano, citó a los estudiantes ese 3 de marzo al Palacio de Bellas Artes a comenzar los estudios, ¿cierto?, de ingeniería electromecánica, los estudiantes llegaron todos. Y oh sorpresa, no habían sillas, no habían pupitres, no habían tableros, no habían, bueno, digamos marcadores, no habían tizas, no había nada. Entonces les dijo Juan Hurtado, como podéis ver, nosotros queremos empezar, pero todavía no tenemos nada, solamente profesores y estudiantes, profesores y estudiantes. Yo los invito para que mañana todos a las 9:30 de la mañana, 4 de marzo, estén presentes y gestionamos durante el día pues esos elementos que necesitamos para empezar. Y el 4 de marzo, a las 9:30 de la mañana, con sillas universitarias prestadas por el Colegio La Isabela Católica y Nuestra Señora, entonces se pudo empezar clases ese 4 de marzo a las 9:30 de la mañana, en un programa de ingeniería electromecánica. La universidad, pues,
Fue homenajeada, se ofreció por parte del gobernador de turno, pues un almuerzo, un cóctel, pues de beneplácitos. Entonces, 4 de marzo, bueno, 3 y 4 de marzo, se constituye para Caldas, el Gran Caldas, en la época más importante, porque es el día en que estudiantes universitarios pisan universidad en Caldas. No pisan estudiantes en la Universidad de Caldas, sino en Caldas, siendo la Universidad Nacional de Colombia la primera en recibirlos a un programa de ingeniería electromecánica. Bien, este yo ya lo dije, ¿cierto? Este es el listado de nuestros estudiantes, ¿cierto? Ustedes no lo ven, pero el primero no era en orden alfabético, eso era el que primero llegaba, era el que primero escribía, ¿cierto? Diógenes Pérez Mujica, fue el primero en el carnet número 1, que era pues un carnet, todo era escrito a mano, ¿cierto? Y era lo que cargaba uno como lo de las vacunas, exactamente así, como lo de las vacunas. ¿Y por qué voy a decir de Diógenes Pérez Mujica? Porque más adelante voy a dar una anécdota de él. Pero también aquí hay que hacer un homenaje al único egresado en el año 53 de esta promoción que hoy está vivo, que es Carlos Mejía Valenzuela. Está sobre los 93 años. Vive en Pereira. Lo tuvimos hace unos 8 años en el encuentro de egresados. Ya está un poco mayor. 75 años tiene la sede. Póngale que haya entrado a 17, 92. Pero es una persona lúcida. Es el único egresado que al día de hoy tenemos vivo. Mire aquí a nuestro primer estudiante, Diógenes Pérez Mujica. Nuestros primeros profesores. Estos profesores venían de Bogotá. Si uno quiere hacer justicia a los profesores, estos porque se vinieron pensando en que este era un proyecto que se podía sacar adelante. Digamos, como Quijotes. Y vamos a ver qué sale adelante. Y estos señores que están aquí realmente se pusieron sobre sus hombros el proyecto universitario. El ingeniero Humberto Ávila Mora, Guillermo Castillo, el ingeniero mecánico Armando Valenzuela Morales y el de inglés, Bernardo Giraldo, el de inglés, porque se dictaba también inglés como hoy dictamos. Muy bien, los primeros cursos, pues ya dije que eran de matemáticas, física inferior, química inferior, así se llamaba para la época, ¿cierto? Bien, nuestra primera secretaria, que era Ligia Marulanda Flores, ocupó un cargo administrativo, fue nuestra primera secretaria, lo que hoy es Rositer, por ejemplo, como una de nuestras secretarias muy queridas. Bien, voy a colocar una serie de telégrafos, de telegramas, de mensajes que llegaron a propósito de la creación de la universidad. Y este está fechado sobre los años 50 con Hernán Jaramillo Campo. ¿Y quién era Hernán Jaramillo Ocampo? Pues fue el alcalde de Manizales sobre 1947 cuando se creó la universidad. Y este telegrama está radicado como ministro de Hacienda. Como ministro de Hacienda, ustedes lo pueden ver ahí. Hernando Jaramillo Ocampo, Minhacienda. Dice, exprésole vivo agradecimiento por su gentil mensaje de ayer y esto se lo envía al decano de la época, que era el Julio Buitrago, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que el Ministerio de Hacienda, que había, este señor fue formado en el Instituto Universitario de Caldas, entonces muestra también ese agradecimiento. Pasemos a la siguiente. En el año 49, ya dijimos que el 48 todo fue ingeniería electromecánica, pero el año 49 realmente se cambió a un programa de ingeniería civil. ¿Y por qué se cambia a un programa de ingeniería civil? Porque realmente era lo que estaba necesitando la región. Desarrollo en términos de las infraestructuras viales, desarrollo en términos de todo lo que el desarrollo de la infraestructura que hay en un municipio, en un departamento, viviendas, puentes, vías principales, vías terciarias, etc. ¿Sí? Entonces se cambia hacia un programa de ingeniería civil que da mejor respuesta a las necesidades de la región. Por tanto, nuestros primeros egresados no son ingenieros electromecánicos, sino ingenieros civiles, ¿sí? Y estos señores que están acá
Pues los que están acá, estos fueron los que se graduaron. No se graduaron los 70, muchos desertaron, otros pues estaban pendientes de terminar su plan de estudio, pero realmente no se graduaron todos, sino cerca de 13 estudiantes se graduaron. Y esas son las escalinatas del Museo de Bellas Artes, lo que lo conocemos sabiendo es que es para subir a la segunda planta. Sí. Ya dije que el ingeniero Carlos Mejía Valenzuela es ingeniero civil que hoy todavía nos acompaña en vida. La Universidad Nacional entonces comienza a hacer un desarrollo, ¿sí?, sobre 1948 en adelante para tener una sede propia. Y esa sede propia pues realmente es como, digamos, como nosotros nos vamos apoderando de una infraestructura donde hacer nuestro desarrollo académico, ¿cierto? Y entonces nuestra primera sede la vamos a encontrar en el sector de Palo Grande. Voy a decir que sobre el año de 1953 todavía estábamos operando en el Palacio de Bellas Artes. Un poco más adelante, sobre este año todavía la Universidad de Caldas no tenía egresados, porque la Universidad de Caldas vino a tener sus egresados sobre 1955, médicos, ingenieros, agrónomos, veterinarios, etcétera, ¿cierto? No lo estoy diciendo yo, ellos mismos, ustedes se meten a la Universidad de Caldas y van a encontrar dónde están sus programas. Entonces, estos son los primeros egresados de universidad alguna en el eje cafetero. Digo eje cafetero porque ya hoy pues conocemos como eje cafetero. Miremoslo acá. Entonces, sobre el año de 1949, es decir, 10 años después, que la Universidad de Caldas, que ya había hecho un desarrollo importante en términos de infraestructura, que nos ha facilitado los espacios donde hoy tenemos el edificio de posgrados en Palo Grande, que nos había prestado un espacio importante ahí, la Universidad de Caldas ya necesitaba esos espacios y la universidad tenía que apurar el término del desarrollo de la infraestructura. Y está este telegrama, eso se llama un telegrama para la época, hoy es como si fuera un WhatsApp, pero se hacía de esta manera, ¿cierto? Este está escrito a través de uno de nuestros también caldenses muy pródigos y muy insignes, que es Gilberto Arango Londoño. Y este era ministro de Agricultura para la época de Caldas, formado también en el Instituto Universitario. Y dice, me complace invitarle que no sé qué, y que existe entonces 142 mil pesos para el desarrollo de la sede, para terminar el desarrollo. 142 mil pesos que cualquiera de nosotros lo puede tener en este momento en el bolsillo, ¿cierto? Pero claro, estamos hablando de la época. Estamos hablando de que ese telégrafo sobre la rehabilitación del contrato para la terminación del edificio de la Facultad de Ingeniería en el año de 1959. Claro, 132 mil pesos, pues equivale a no sé cuánto, profesor López, usted que es actuarial, no sé, 500 o 600 millones de pesos. Bien, acá en esta lámina les presento la sede en el año de 1949 y también les muestro otra fotografía de nuestra sede. Esa es del año, mírela, esta es nuestra sede actual y esta era nuestra sede en el año de 1959, la que tengo acá a la izquierda, ¿cierto? Ok, ¿qué programa tenemos? Ah, pues ya ustedes saben que no tenemos en este momento sino el programa de ingeniería civil. Y les voy a contar una cosa que sí va para la segunda etapa. La segunda etapa es muy importante para la sede de Manizales. Yo diría que es la más importante después del hecho fundacional. ¿Cuál? Es la época de la crisis y el despegue, que se da entre 1964 y 1980. Y voy a citar lo siguiente, en la época del rector José Félix Patiño. Estaba en el rectorado de la Universidad Nacional, año de 1964. ¿Qué pasaba? El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, viendo que en la sede Manizales solo existía un solo programa de ingeniería civil, varias veces trató este tema al seno mismo del Consejo Superior Universitario, hasta proponer que los estudiantes de ingeniería civil pues deberían terminar su programa de estudios en Bogotá, en la Facultad de Ingeniería, o en Medellín, en la Facultad de Minas, e ir desapareciendo ese programa en Manizales. No tenía sentido, era un poco el clamor de muchos consejeros, tener en una ciudad un solo programa. Pues en ese hagamos un programa de bienestar, les ayudamos a algo con residencias y algo más y cerremos esa vaina allí. Eso
realmente generó una gran perturbación en términos del estudiantado. Y lo voy a decir también, los decanos de la época no eran decanos comprometidos con la universidad, y no lo podían estar porque ellos actuaban de manera parcial en su ejercicio como decano. Ellos tenían unos ejercicios profesionales, eran ingenieros, eran, ingenieros químicos, médicos, etcétera, pero no estaban comprometidos con toda la universidad, con todo su desarrollo. Y eso generó una revuelta muy importante frente a esa situación. Eso era una amenaza. Entonces, ante ese hecho, y dado que en la ciudad de Manizales había una protesta estudiantil, el rector José Félix Patiño envía a su vicerrector general a Manizales a escuchar qué es lo que pasaba allí. Escucha a profesores, escucha a estudiantes, escucha a administrativos, y el clamor es uno: no tenemos dirigencia, no hay decanos comprometidos y queremos salir adelante. Entonces, dicho lo anterior, por parte del señor rector se da una orden: establézcase una lista de posibles decanos para considerar su nombre y nombrarlo. Y aquí está en esa lista, hecha por estudiantes, cuáles son sus candidatos a ser decano; hecha por profesores, cuáles son sus candidatos profesores a ser decano. En ambas listas, sí, de profesores y estudiantes, aparecían algunos nombres que se repetían. Por ejemplo, Carlos Mejía Valenzuela se repetía tanto en estudiantes como en profesores. Alfonso Carvajal Escobar se repetía. Jorge Manrique también se repetía. Pero ya en la que se consolidó al final, sí, solamente quedaron de esos Mejía Valenzuela y Alfonso Carvajal Escobar. Con estos nombres sobre la mesa, el señor rector José Félix Patiño designa como decano al ingeniero y arquitecto formado en buenas escuelas de Francia, Alfonso Carvajal Escobar, como el decano de la sede de Manizales. Y tenía una misión: sacar este proyecto universitario adelante o cerrarlo, ¿cierto? Y ese se la ponen a uno tenaz. Vamos a mirar de qué es usted capaz. Entonces, Alfonso Carvajal Escobar tenía esa misión. Claro, Alfonso Carvajal Escobar era un prohombre, llamémoslo así, una persona muy reconocida en los medios políticos, en los medios empresariales, en la sociedad manizaleña. Era de influencia, ¿cierto? Su hermano también, porque muchas de las construcciones se hicieron con ellos, porque eran arquitectos y diseñadores. Entonces, lo conocía toda la ciudad. Este es el acta de posesión de Alfonso Carvajal Escobar. Él acepta ser decano de la universidad, ¿sí? Y este es el acta de posesión. Aquí está la del Consejo Directivo y aquí está el acta de posesión. ¿Cuánto se ganaba Alfonso Carvajal Escobar? Pues simplemente quiero decir que las estampillas valieron el 4% y le costaron el 4%, 150 pesos o 140 pesos. ¿Cuánto es, profesor López? Su salario, 3.500 pesos era su salario. Y le tuvo que prescribir muchas de sus enfermedades, porque tenía hipertensión, tenía problemas también de varices, y tocó en esta acta, que no se lee en detalle, pues ahí está lo que le tocó renunciar. Como hoy en día uno renuncia a las enfermedades. Y Alfonso Carvajal Escobar acepta ese reto. Y ese reto es muy importante para la universidad. ¿Y dónde está lo importante? Lo importante es que verdaderamente se casa con un proyecto universitario para Manizales. Y dice: bueno, lo que tengo que pensar es con toda la sociedad manizaleña, es a qué le vamos a apostar. Y se reúne con las fuerzas vivas de la ciudad, con todos los actores políticos, sociales, económicos, culturales. Comienza a indagar, comienza a conversar de cuáles programas debería crear la Universidad Nacional de Colombia para ir consolidando un proyecto. Crisis y despegue, crisis y despegue. Y entonces, ¿a qué da? Que salieron programas como enfermería, como trabajo social, como economía, como contaduría, y quizás también se habló de agronomía. Entonces, todos esos posibles programas se pensó que debería tener la universidad. Al final, y muy impulsado por la clase empresarial, por todo ese desarrollo de los azucenos y por esa clase empresarial, dijeron: no,
No, lo que queremos es un programa que nos ayude a nosotros como empresarios a gestionar las empresas, porque nosotros ya le hemos dedicado mucho tiempo a la gestión empresarial. Si ya queremos dedicarle más a la parte de inversiones, necesitamos gente que sepa de finanzas, de marketing, de recursos humanos, también que conozcan de contabilidad. Entonces no necesitamos programas sino en ese sentido. Y es cuando verdaderamente aparece el programa de administración de empresas, impulsado por la clase empresarial. 1965 se da luz y espacio al programa de administración de empresas, y sus primeros estudiantes pisan nuestro claustro universitario en febrero de 1966. Este es un programa estratégico, es una decisión fundamental. Es el programa más importante que tiene la sede Manizales, administración de empresas, históricamente hablando. Pudo haber sido economía, no lo fue. Pero pudo haber sido trabajo social, no lo fue. Fue administración. Es decir, administración le da la puntada del despegue a lo que es la sede Manizales. Ya con dos programas académicos, ya con mayoría de edad, porque estamos hablando 48, 66, 18 años, entonces ya hay por parte del rectorado de la universidad, el Consejo Superior Universitario, ve que esta sede puede consolidar un proyecto académico importante, porque ya tenemos dos. ¿Listo? Mira lo importante del programa de administración de empresas. Fundamental, y es una decisión estratégica para la consolidación de la sede. Luego viene la tercera etapa, que yo llamo la primera consolidación. Y en esa primera consolidación es muy importante referenciar la aparición del programa de arquitectura, que se crea en el año de 1968, y sus estudiantes pisan este claustro universitario que hoy estamos en el año de 1969. Pero también sobre la década de los 70 aparecen las ingenierías: ingeniería industrial, ingeniería eléctrica e ingeniería química. ¿Cierto? Esas ingenierías son las que permiten dar el primer proceso de primera consolidación. Después de esa crisis y ese despegue, la consolidación. Ya con todos estos programas, ya era muy difícil para el Consejo Superior Universitario, pues cambiar de opción, decir ya no va más la sede de Manizales, sino que por el contrario debería apostarle a su crecimiento y su desarrollo. Desde 1969 la Universidad Nacional ocupa las antiguas bodegas del cable. Esto se llama las bodegas de la Camelia. Aquí se llama la estación de la Camelia, ¿cierto? El cable aéreo. Este cable aéreo unía Manizales con Mariquita, y se tiene una connotación económica muy importante, pues que es propósito de otra cosa, ¿cierto? Y en el año de 1972 es propiedad de la Universidad Nacional de Colombia, y en el año de 1996 toda esta infraestructura en la cual estamos hoy, este bien se declara bien de interés cultural. Bien. Entonces ya tenemos ¿cuántos programas? Ya tenemos 5 programas. Miren ustedes el campus, ¿cierto? Así era. Se llama la estación La Camelia. El bien de interés cultural. Un poco cambiado, ¿no? Bien. Ya lo he dicho. Año de 1973. El campus Palo Grande es ampliado en sus diferentes bloques, ¿cierto? Y aquí nosotros tenemos pues todo este panorama que para nosotros ya es muy importante. Porque ya no tenemos un solo programa de ingeniería civil, sino que tenemos todos los programas que he mencionado. ¿En dónde? En el campus Palo Grande. Es que el campus La Novia todavía no apareció en el escenario. Todos nos veíamos allá en el campus de Palo Grande y en este campus, pero aquí estaban fundamentalmente todos los arquitectos. Cuarta etapa, hacia la consolidación de una vicerrectoría. Es que nosotros no nacimos como vicerrectoría, sino como facultad. Sí, es más, déjeme decirle que yo me gradué en la Facultad de Ingeniería. ¿Sí? Entonces alguien me preguntó, ¿entonces usted es ingeniero? Y yo no, yo ingeniero no soy, yo soy administrador de empresas. Consolidación de la vicerrectoría, hacia una vicerrectoría. 1986, comienza a gestarse lo que llamamos nosotros la creación de la vicerrectoría de la sede Manizales. Transitar de una facultad de ingeniería a una vicerrectoría. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Ya teníamos más programas: ingeniería civil, administración de empresas, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica, arquitectura. Ya teníamos un músculo académico muy bien importante y lenguajes diferentes.
¿cierto? Administración, arquitectura, ¿cierto? Lenguajes diferentes, ingeniería, lenguajes diferentes. Entonces, existen lenguajes en términos académicos. 1986 se comienza a impulsar la creación de la vicerrectoría y se crea la vicerrectoría. Lo que pasa es que ella solamente logra consolidarse a partir de todos los diseños de estructura organizativa que se tenían que dar, comienza a operar a partir del año de 1988. Y se crea una vicerrectoría de tener al mínimo dos facultades, que es la facultad ¿de qué? De ingeniería y arquitectura, una, y la otra facultad donde está administración, que sería la facultad de ciencias y administración. Con esas dos facultades se crea la sede Manizales. Déjeme decirle que mucho de este empuje también lo hizo el rector Marco Palacios. El primer vicerrector, pues era casi natural que fuera un ingeniero, ¿cierto? Porque había una preponderancia de los ingenieros. Y el primer vicerrector fue Jorge Ramírez Giraldo. A ver, no es porque sea ingeniero civil, sino porque realmente era un ingeniero de una gran ascendencia. Fue para, digamos, previo a ser vicerrector, gerente de las empresas públicas de Manizales. Que lo que conocemos la historia, las empresas públicas de Manizales, era muy importante en el municipio de Manizales, ¿cierto? Muy importante. Entonces, es quien recibe la sede, ¿de quién? Del decano de ingeniería, el profesor José Óscar Jaramillo. Muy bien. Entonces, José Óscar Jaramillo es el primer decano de la facultad ¿de qué? De ingeniería, ¿cierto? De la facultad de ingeniería, porque él sigue en ese proceso. Bien, 1988, ¿cierto? Nosotros nos graduamos en la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? En 1987, Facultad de Ingeniería. A nosotros nos entregó el título, ¿quién? El ingeniero José Óscar Jaramillo. Ahí tengo todavía la foto de él, ¿cierto? Muy bien, primer vicerrector. Mire, ingeniero, inclusive aparece la fecha de su periodo. 2006, estamos en esta etapa hacia la consolidación de una vicerrectoría. En el año 2006 pasó una cosa muy importante para la sede Manizales, que fue la conversación que se comenzó a trabajar desde el 2005 en términos de buscar las posibilidades de hacer procesos de incisión de las dos facultades existentes, es decir, hacer una incisión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en Arquitectura e Ingeniería y la Facultad de Ciencias y la Facultad de Administración, 2005. Yo recuerdo que ese proceso me tocó a mí como decano de la facultad hacer todo este proceso de transformación. ¿Y por qué nosotros dimos el primer paso? Porque los argumentos de nosotros fueron muy potentes, muy poderosos. Cuando uno iba a un congreso de administración, entonces uno se presentaba. Entonces, preséntese, señor decano. No, yo soy el decano de la Facultad de Ciencias y Administración. Ah, bueno, bienvenido, señor decano de la Facultad de Ciencias de la administración. No, un momentico. De la Facultad de Ciencias y Administración. Entonces le preguntan a uno, ¿pero por qué usted hace énfasis en eso? Entonces decía uno, simplemente es que yo tengo, en mi facultad, tengo ingenieros químicos, físicos, matemáticos, estadísticos, administradores de empresa, psicólogos, sociólogos, antropólogos. ¿Cómo puede ser todo esto? ¿Cierto? Es decir, el lenguaje no era fácil de hacer. Cuando hacíamos consejo de facultad y nos reuníamos con los matemáticos, químicos, físicos, biólogos, administradores, economistas, eso era una cosa, discúlpeme la expresión, que no se debe decir en un escenario como eso, una cosa de locos. Mientras unos hablaban un lenguaje, otros hablaban otro lenguaje, entendernos era muy difícil. Y eso había que dividirlo. Entonces, la Facultad de Ciencias y Administración se dividió, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que hoy conocemos y la Facultad de Administración. Y uno de los grandes animadores de ese proceso fue la delegación que fue nombrada por parte del Consejo Académico para que viniera a Manizales y hiciera un estudio. En esa época estaba el decano de la Facultad de Ciencias de Bogotá, el profesor Moisés Wasserman. Él vino junto con su vicedecano y con otro profesor delegado por el Consejo Académico. Digo, no, pues es que es absolutamente normal, es que no tiene sentido esto. Dieron concepto favorable al Consejo Superior Universitario y se crea entonces, mediante el Acuerdo 9 y el Acuerdo 10 de 2006, la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Administración. Siendo el primer decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el que otrora fuera el director del Departamento de Física Química, Andrés Rosales. Y el decano de la Facultad de Administración, pues el suscrito que para la época fungía como decano. Bien, quinta etapa. Nuevos programas curriculares de pregrado aparecen en la sede. Y esto es muy importante porque va a dar, digamos, va a generar una gran consolidación. En el año 91, fruto de todo el desarrollo industrial de la región, pues nace el programa de ingeniería electrónica. Además estaba en boom, ¿cierto? Casi en todas las universidades había ingeniería electrónica y Manizales pues tenía muchísimas posibilidades porque teníamos el departamento de ingeniería eléctrica, pero también teníamos el programa de ingeniería eléctrica. Entonces había muchísimas posibilidades sobre esto. ¿Estamos? Entonces por eso se crea sobre el año 91. Aparece el programa en el año 98 de administración de sistemas informáticos. Este programa surge a partir, yo diría, de dos razones. Uno, que había un departamento que se llama Departamento de Administración y Programación, es decir, había toda la parte de sistemas ahí. Y dos, a partir del desarrollo que se dio entre el año 90 y el año 95 de dos especializaciones, de la especialización que llevaba su nombre como Administración de Sistemas Informáticos como especialización y diseño de sistemas de auditoría también, que a pesar de que no eran programas nuestros, eran programas traídos de la Facultad de Ingeniería de Bogotá, sí dieron luces para que un grupo de profesores se cualificaran ahí y dieran entonces espacios a la creación de este programa. ¿Por qué también? Dando respuestas al tema de las ingenierías de sistemas que se necesitaba mucho en la región y en las empresas y tal. Pero lo que queríamos fundamentalmente era un programa que fuera capaz de integrar los sistemas con la administración. Por eso se llama Administración de Sistemas Informáticos y es un programa bastante bonito. En el año, ya estamos hablando sobre los años 1998, aparecen los programas de matemáticas y de ingeniería física. Y a todo señor, todo honor. Esto se le debe al vicerrector de la época, Alfonso Devia Cubillos, que dijo, no es posible que en una sede como nosotros, ¿cierto?, no tengamos programas de ciencias. Y como él era físico, animó fuertemente el traslado de ingeniería física de la sede de Medellín a Manizales y, por supuesto, la creación del programa de matemáticas para darle sentido a todo el programa de formación. Entonces se crea el programa de matemáticas como programa curricular. Recordemos que nosotros arrancamos sobre 1947 con un programa curricular que tenía matemáticas, pero no había sino un departamento de matemáticas que se consolidó después, pero no había programa de matemáticas como programa curricular. Entonces, es muy importante. Esto lo hizo Alfonso Devia Cubillos. Y en el año 2001, aparece un programa que para la sede era muy importante porque tenía un gran enfoque social, que es el programa de gestión cultural y comunicativa, porque para el momento el único programa social que tenía ese tinte social más que los demás era el programa de administración de empresas, pero no con ese tinte que verdaderamente tiene las ciencias sociales y humanas. Este programa da, digamos, un respiro al politécnico que traíamos en la universidad, da un respiro, y allí ya se comienzan a hablar de otras áreas, de otras cosas, de otro pensamiento, etcétera. Bien, este es un programa particular, solo ha existido acá. Bueno, ya lo tenemos en la sede de La Paz, pero realmente es un programa que se creó acá y pocos programas hay como este, ¿cierto? Y recién está el programa de Ciencias de la Computación, 2021, ¿cierto? Yo tengo que decirlo también con tranquilidad, que yo en este programa fracasé en el año 2018, que queríamos crearlo y hubo una oposición férrea. Me voy a reservar las personas, ¿cierto?, por la apertura de este programa. Y la perdí en ese consejo ese día. Dije, listo, vale. Pues si no quieren ustedes que hagamos esto, pues listo, sigamos en el siguiente punto, toma de lista. Pero mire, y aquí hay que hacerle realmente resaltar el trabajo que hizo el profesor Fabián Serrano, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, entre el 12 y el 18. Y luego siguió como director del programa curricular y de una manera tesonera logró sacar este programa que es sumamente importante para todo el desarrollo que hoy se está haciendo en analítica de datos. Bien,
La línea de tiempo, 1949, ingeniería civil, 66, administración de empresas, 69, arquitectura. Los 70, pues ya dije, ingeniería química, eléctrica, industrial, 91, electrónica, 92, sistemas informáticos, 2000, física, matemáticas, gestión cultural, 2001, 2021, ciencias de la computación. Arrancamos con 70 estudiantes matriculados en un programa de ingeniería electromecánica que en el año 49 pasa a ser ingeniería civil. Y hoy hemos crecido, hoy tenemos 5.600 estudiantes matriculados. Eso es a fecha de hoy, ¿cierto? Hemos tenido algunos picos, unas subidas y unas bajadas, pero estos son los datos que hoy realmente tenemos. Hemos pasado, pues, en el crecimiento por 600 estudiantes, por 1.200 estudiantes. Realmente cuando estábamos administración, que era administración día y noche, con ingeniería civil, éramos malos de administración. Nosotros jugábamos un partido de fútbol y les ganábamos siempre porque poníamos más gente. Teníamos más gente en la reserva y todo, ¿no? Además, siempre hemos jugado más fútbol que ellos. Bueno, eso decimos ahora. Bien, mire cómo ha crecido la matrícula. Son no solamente matrícula de pregrado, sino matrícula de posgrado. Bien. Siguiente etapa, que es la sexta etapa, es la consolidación de los programas de posgrado. Ya he dicho algunas cosas sobre esto. Sobre el año 86 y 90 se inician los programas en la sede de especializaciones, fundamentalmente especializaciones, en ciencias físicas, en matemática avanzada, en administración de sistemas informáticos, diseño de sistemas de auditoría, maestría en estudios culturales y algunas especializaciones en convenio con la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Que era en gestión de la calidad, donde el profesor Luis Ignacio López Villegas pues, hizo su primera especialización y cosas de estas. Entonces comienza a hacer ese paso. Mire, vamos pasando a un estado de desarrollo superior en términos de la formación universitaria. Luego entonces, estas son las especializaciones que hoy tenemos. ¿Cómo hemos logrado avanzar, cierto? ¿Cierto? Entonces, yo pudiera decir que es más o menos como de un orden cronológico, la primera que se creó hasta la última que tenemos hoy, ¿sí? En bionegocios, en gestión cultural, en vías y transportes, en ingeniería, etcétera, en actuaría y finanzas, es lo que tenemos hoy. Cerca de 18 especializaciones. Y esto lo hemos tenido a partir de los años de 1990 y en adelante. Yo diría que más consolidado sobre el año 2000 y en adelante, donde se dan todos estos programas. Bien, ¿qué más tenemos? Pues los programas de posgrado a nivel de maestría. Tenemos 15 programas. Mire, 2001, automatización industrial. 2003, ciencias físicas. Mire que todo está atado al desarrollo de los programas de pregrado. ¿Sí ves? Hay una coherencia ahí. 2003, maestría en administración. Yo también puedo decirle, yo puedo contar otra historia que se la sabe el profesor López, de cómo nació la maestría en administración y cuánto nos tocó sufrirla para crearla, ¿cierto? Mejor dicho, cuando el programa de gestión cultural y comunicativa hizo su primera presentación, cuando se aprobó, nosotros ya llevábamos días trabajando en eso y nos tocó en la misma sesión del Consejo Académico, que a ellos le aprobaron y a nosotros nos devolvieron, a seguir trabajando en la maestría en administración. Esa es otra historia que contar. Maestría en hábitat, la maestría en ingeniería química, en matemática aplicada. Este de matemática aplicada es un programa bastante bonito. En maestría en ingeniería industrial, en enseñanza de la ciencia, en ingeniería eléctrica, en ambiental, en estructura, en estudios hídricos, en administración de sistemas informáticos. Y finalmente la última creada es la maestría en construcción, que hace parte de esta escuela de urbanismo y arquitectura, ¿cierto? Que se llama la escuela, no facultad. Ok, bien. Los doctorados, este para nosotros es muy importante. El nivel cualitativo que ha tenido la sede está en maestrías y doctorados, ¿cierto? Y miremos, el primer doctorado que tuvimos nosotros en el año 2003 en ingeniería automática, el segundo en ingeniería industria y organizaciones, el primero está atado a ingeniería eléctrica y electrónica, el segundo a ingeniería industrial, el tercero a ingeniería química 2012, pero mire que el gran desarrollo, aparte del 2012 y en adelante, doctorado en ingeniería civil, en matemáticas, en administración, en ciencias físicas y el último creado recientemente, en el 2021, en estudios ambientales.
8 programas de doctorado. Esto es muy importante. Es muy importante porque esto marca un desarrollo científico para la sede de manera significativa. Por eso, entonces, tendríamos que hablar de los doctorados y luego tendríamos que hablar, siguiente, de lo que corresponde al avance científico o hacia una consolidación científica. Grupos de investigación. Miren ustedes en este cuadro cómo hemos evolucionado en grupos de investigación. Desde el 2014, que se registra datos por parte de Colciencias para la época, hasta el año 2021, último dato de MinCiencias. Hemos pasado de 18 grupos a 46 grupos. Pero miren ustedes lo más importante, miren las categorías A1 y A, ¿cierto? Que en las categorías A1 y A tenemos cerca de 20, entre 20 y 24 nos movemos. Miren, 2017, 22, 2018, 23, 2021, 24. Y es el dato porcentualmente más alto que hay en universidades del eje cafetero, en grupos élite, ¿cierto? Eso es muy importante porque ahí están los grupos de investigación. ¿Qué son los grupos de investigación? Donde se hace el trabajo científico. Aquí tenemos, bueno, esto no me voy a detener en eso porque es una gráfica simplemente de lo anterior. ¿Cómo están nuestros investigadores? Colciencias o MinCiencias clasifica los investigadores junior, es decir, los que están comenzando el camino, investigadores asociados e investigadores senior. Miren ustedes cómo nos hemos movido. Miren ustedes que hoy tenemos a nivel de investigadores senior 45, la última. Tenemos más que inclusive que investigadores junior. El investigador senior es aquel que tiene grandes capacidades de investigación, proyectos de investigación, múltiples publicaciones, un reconocimiento internacional muy importante, gran formación de relevos y de estudiantes. Y tenemos en total 100 investigadores, 100. Y hemos pasado de 73 a 100, del 2014 al 2021, que es el último dato registrado por MinCiencias. Pero miremos producción. Este dato que tengo acá fue un trabajo que hice con el profesor Ricardo Alfredo Rojas, que me ayudó a través de esto, lo metemos en un software que él tiene, especializado. Y mire que las primeras investigaciones están con el profesor Alfonso Devia Cubillos, sobre el año de 1998. Dije yo que fue vicerrector entre el año 1998-2000, cuando él termina su formación doctoral en Buenos Aires, en la UBA, como doctor en el área de ciencias físicas. Y fue el primero que se hizo visible en Scopus. Y miren que después se comienza a hacer visible Flavio Pietro. Y Flavio Pietro tiene que ver con el tema del doctorado en automática. Pero aparecen ya más adelante, sobre los años 2003 y en adelante, donde se consolidan los doctorados, donde se consolidan los grupos de investigación, investigadores de talla internacional, no es de talla nacional, es de talla internacional. Carlos Ariel Cardona, una gran producción científica. La profesora Elizabeth Restrepo, una gran producción científica, ustedes la ven ahí, que está consolidada a partir del año 2005, cuando están los grupos de investigación y cuando están los doctorados. Está el profesor Mauricio Orozco Alzate, de nuestra facultad, pero está también el profesor César Germán Castellanos Domínguez, que es un gran investigador. Todos están asociados a qué? A doctorados y a grupos de investigación. Y esto es, para nosotros, visibilidad académica de lo que hacemos nosotros en la universidad. Muy bien, investigadores de talla internacional, pero tenemos también grandes inventores, ¿cierto?, que registran sus patentes. El profesor Jorge Hernán Estrada, él es un científico realmente. Jorge Hernán Estrada tiene cerca de 12 patentes. La profesora Elizabeth Restrepo tiene cerca de 6 patentes. El profesor Belarmino Segura tiene cerca de 5 patentes, ya a nivel de prototipado. Inclusive la profesora Elizabeth Restrepo tiene proyectos en regalías en términos de utilizar todas las patentes que estamos trabajando. Bien. La formación profesoral, que todo hace parte de esto de la sede científica. Hoy podemos decir que todo nuestro esfuerzo que ha hecho la universidad está hacia la formación de doctorado. Mire, entre el 2005 y el 2023, ¿cierto? Formación de doctorado. Mire cómo esa línea de quiebre importantísima. ¿Dónde se consolida? A partir, digamos, ahí de 2010, 2012. Miren esto. Gran impulso. Hoy tenemos en la planta de la universidad el 62% de nuestros profesores tienen formación doctoral. Importantísimo. Eso da claridad de que nuestros programas académicos
son de excelente calidad. Y por eso todos los programas académicos que tienen que ser acreditados en alta calidad están acreditados en alta calidad. El único que no está es el de ciencias de la computación, porque apenas está haciendo pues el tránsito. Centros de pensamiento. Tenemos un gran impulso de centros de pensamiento. En la sede tenemos 5 centros de pensamiento que trabajan fundamentalmente en temas de políticas públicas. Pero también vamos a meter acá una etapa 8, tema de gestión de recursos. Yo puedo hablar mucho de gestión de recursos, pero solamente voy a citar 2. La primera, hay que citarla sobre la primera ley de estampilla que se dio para la Universidad Nacional sobre el año de 1998, que fue la ley 426, que es una ley que se llama así, estampilla pro Universidad Nacional y Universidad de Caldas. Bueno, también está conectada con la Universidad Tecnológica de Pereira, ¿cierto? Está conectada. Y nos autorizó esta ley en una vigencia hasta el 2018, 20 años, a recoger 50 mil millones de pesos o los 20 años. Realmente casi que logramos las dos de manera simultánea. Nos faltó un poquito para llegar a los 50 mil millones. 2018. Llega el 2018 y la ley, ¿qué pasa con la ley? Pues se termina, ¿cierto? Entonces, para evitar que eso se terminara, se hizo la otra gestión de recursos, que se llama la ley 1869 del 2017. ¿Y qué hicimos para la época? Pues buscar que la ley anterior tuviera mayor vigencia, por la cual se modifica la ley 426. Se modifica solamente en 2 cositas, en su duración y en su recaudo. Mira, aquí ya nos autorizan recaudar 300 mil millones de pesos y nos dice, y lo pueden recoger a partir del 18 y en adelante. Mira, nos da 20 años, ¿cierto? Hasta el 31 de diciembre del año 37, 20 años. Yo puedo decir cómo surgieron ambas leyes, ¿cierto? La primera, hay que hacer el reconocimiento al profesor Carlos Enrique Ruiz, que animó y propició para el desarrollo de la sede esa ley. Y esta, la otra, pues realmente al suscrito le tocó impulsarlo con todos los parlamentarios de Caldas esta ley, ¿cierto? Porque eso hay que trabajarlo, eso hay que hacer el lobby, eso hay que hablar con los congresistas y hablar con aquel y con el otro para que las cosas se den. Esta es la ley que hoy todavía vigente. Pero también hay algunos recursos que hemos conseguido. Por ejemplo, para la construcción del bloque W, nos conseguimos cerca de 1.000 millones de pesos para el año 2013, que no lo conseguimos para construir ese edificio que lo terminamos sobre el 2015. ¿Cierto? 1.000 millones de pesos, que en términos de hoy puede ser más o menos unos 3.000 millones. Y también está el bloque S3, que es la parte de atrás del bloque S2, que es fundamentalmente laboratorios de alta potencia, que también se gestionaron recursos cercanos a los 3.200 millones de pesos para la sede. Claro, usted me dice, pero no hay más. Sí, no hay más, muchos más, ¿cierto? Pero estos son los más significativos. Hay proyectos de regalías que la profesora Elizabeth tiene, hay muchas más cosas, pero digamos para la sede, que le queda a la sede, pues citamos estos y hay otros. Etapa 9, el tema de bienestar, el tema de cultura, el tema de deporte se consolida. Miren, no es que no hayamos tenido nosotros tema de bienestar y de cultura, no, sí, claro, siempre lo hemos tenido. Y había una gran preocupación por los encargados de dirigir la sede en estos temas. Pero estoy diciendo que acá es que se consolida, ¿cierto? Y consolidamos todo lo que llamamos nosotros este campus deportivo de la Nubia, con su cancha de fútbol, de baloncesto, de tenis, con su todo lo que son las máquinas que tenemos en la Nubia. Bastante bonito. Esta locación la inauguró en un partido de microfútbol el profesor Wasserman. Yo creo que Wasserman no jugaba fútbol, pero por lo menos le dio una patadita a la pelota, ¿cierto? 2010. Hay que decir también que cuando nosotros comenzamos a desarrollar todo el trabajo, no, lo voy a decir un poco más adelante lo digo. Bien, mire, nosotros tuvimos elección, jugábamos en la primera C. Este fue el equipo que teníamos sobre los años de 1998-2000. Muy impulsado por el profesor Alfonso Devia, que le gustaba mucho el fútbol. Pero mira, aquí tenemos reconocimiento a nuestros deportistas, nuestro vicerrector Sarache para la época. Mira, aquí más deportistas, campeones nacionales en karate do, en atletismo, estos en ajedrez, en karate do. Se consolida mucho el desarrollo de nuestros deportistas. Esta es información muy oficial de la Oficina de Deportes. Yo soy muy orgulloso realmente de lo que han hecho
Porque el crecimiento de las disciplinas, que nosotros pasábamos de tener 5 disciplinas, hoy tenemos 35 disciplinas, hasta frisbee tenemos, pues. ¿Cómo es que se llama el deporte? Exacto, muy bien. Mira, todo, nuestro último, esta es nuestra última ganadora, Sofía Cárdenas Belalcázar, campeona de Karate Do, la que tiene la medallita. Entonces, mire usted, tenemos todo un panorama ahí. Se le da un gran reconocimiento a nuestros deportistas hoy. Jornadas universitarias. Aquí se dice que las primeras jornadas universitarias. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo que han sido las primeras. La historia registra muchas, muchas más jornadas universitarias desde el pasado. Yo recuerdo al profesor Rafael Zambrano, que en sus obras de teatro se disfrazaba de cura y era el cura del pueblo en las jornadas universitarias. Los que conocemos al profesor Rafael, bueno, conocíamos porque ya murió. Entonces, las jornadas universitarias en el año 92. Yo ya estaba de profesor y aquí participamos en las comparsas. Luego contaré de qué me disfracé, de momento no. Aquí tenemos al profesor Antanas Mocus, rector de la universidad, que nos visitó para la época de las jornadas universitarias, acompañado del vicerrector de la época, Carlos Enrique Ruiz. La temporada de música de cámara. Tenemos 17 temporadas de música de cámara. Con un gran esfuerzo hace la universidad por tener activas las temporadas de cámara, ¿cierto? Que son lugares bellísimos. María Mulata nos ha acompañado, Cepeda, Cava nos ha acompañado, todos los ganadores del premio Mono Núñez del Festival del Pasillo han participado en lo que tiene que ver con el Festival de Cámara. Todo lo que es el festival, Festival, que hace Gestión Cultural y Comunicación, ya está en la décima. En la temporada de cámara estamos en la 17, ya lo dije, ¿cierto? Infraestructura. Ya con esto estoy llegando al final, no me queda sino media hora nomás. Infraestructura física y laboratorios. La infraestructura física de laboratorios en esta sede no se construye porque sí, porque qué bueno hacer un edificio allí. No, esta sede construye infraestructura física porque esa infraestructura responde a una estrategia académica. Nuevos programas de posgrado, nuevos programas académicos, nuevos grupos de investigación, etc. La primera mirada lo voy a hacer sobre el campus Palo Grande. Este es el Museo Interactivo de Zamora, en el campus Palo Grande. Los invito a que lo conozcan. Es bellísimo, hay muchas cosas muy bonitas, desde las ciencias físicas, y hay muchas cosas muy bonitas allí. El bloque B y C, B, allá lo tenemos, y el bloque C, que ya está reforzado. A nosotros en la administración nos tocó ir a estudiar y a dictar clases al campus La Nubia, porque estábamos en el proceso de reforzamiento, que lo hizo el ingeniero vicerrector Jorge Eduardo Hurtado. Campus, este es el campus del edificio de posgrados, emblemático. Se construyó pensando en el desarrollo y cristalización de los programas de posgrado. Pero bueno, ahí no caben los programas de posgrado. Todos los que tenemos, imposible. Pero había esa ilusión. En la época de Carlos Enrique Ruiz fue este. Campus Palo Grande, aquí una mirada muy linda que me encontré por ahí. ¿Sí? Muy bien. El auditorio Campus K, auditorio. Este tiene otra historia por dentro muy linda. Yo quiero decirle que cuando se inauguró, le pusieron un bombazo allá, ¿cierto? Porque había mucha insatisfacción por parte de la comunidad universitaria de este auditorio. Porque la comunidad universitaria reclamaba que esos recursos se dedicaran a otras actividades, más a laboratorios, más a investigación, más a otras cosas. Pero este edificio se hizo y hoy es muy emblemático para la sede. Tiene toda su historia. Aquí puede demorarse uno todo un buen rato echándole cuento de eso. Campus El Cable, bien de interés cultural, ¿cierto? Mírenlo ahí. Es bellísimo este campus. Y hay que protegerlo al máximo. Porque todo el trabajo que le hicimos de reestructuración de este campus, con permiso del Ministerio de Cultura, nos costó cerca de 3.500 millones de pesos, y eso no es poca monta. La Nubia. El campus La Nubia lo recibe la Universidad Nacional de Colombia en el año de 1995, siendo vicerrector de la sede el profesor Carlos Enrique Ruiz, siendo director administrativo del Ministerio de Obras Públicas, Distrito de Obras Públicas en Caldas, Héctor Manuel Carrascar Arévalo. Héctor Carrascar Arévalo, el del Departamento de Administración, un día se le acercó al vicerrector y le dijo: vice,
Nosotros tenemos que entregar esos terrenos porque el ministerio se transformó a un ministerio de transporte y esto ya no se requiere. La institución más pertinente para recibir eso, le dijo Héctor Manuel Carrascal Arévalo a Carlos Enrique Hermes, en la Universidad Nacional. Recíbanlo, recíbanlo, que hay interés por parte del ministerio que eso lo reciba la Universidad Nacional. Carlos Enrique se puso en la tarea y recibió este campus, en el compromiso que la universidad lo pagaba con asesorías y consultorías. Yo recuerdo que era director de extensión para la época y entonces me dijo, va a tocar conseguirnos esa plática, con estudios. Nos tocó hacer el estudio aquí a Mariquita, la rectificación de la vía. Bueno, se hizo mucha cosa, pero realmente no se alcanzaba a eso. Sí. Bien, pero para nosotros era importante. Y tomamos posesión de él. Yo, a ver si por aquí tengo la foto. Ay, no la tengo. No la puse. ¿Qué? Bueno, no la puse. Y tomamos posesión de ese campus en el año 1995. Eso realmente era así. Era así. Y se adecuó esta parte de acá se adecuó como el bloque W, que era para los físicos y para los ingenieros eléctricos, que fue el primer programa curricular que tomó posesión allí. Ellos fueron los colonizadores, los ingenieros eléctricos, no otros. Otros llegaron después, ¿cierto? Y ese campus entonces se fue transformando. El campus se fue transformando con el bloque P y con el bloque Q, para todo que son edificios de aulas y de parte administrativa. La biblioteca Carlos Enrique Ruiz, que esto se creó se inauguró en el año 2008, estaba como vicerrector para la época el profesor Sarache, estaba para la época, había terminado este proyecto Jorge Eduardo Hurtado. Mire, aquí ya tenemos un plan maestro. Ese plan maestro para nosotros fue muy importante porque nos permitió hacer un desarrollo ordenado del campus. Ordenado. ¿Qué quiere decir? Planificado en términos de lo que tendríamos que hacer. Mira, el campo La Novia, este es el bloque L, que es para ingeniería química y química, o química e ingeniería química, que llamamos el Q y el Q y Q. Ahí está. Los grupos de investigación, los programas de ingeniería química, etc. Mire, este es un hecho histórico. 2016-1997. No es el mismo avión. No crea que yo los puse de un lado para otro. No, fue muy casual esta fotografía. Este era el campus que teníamos, que recibimos, que estaba apenas en desarrollo, y lo que tenemos en el año 2016. Y decía yo que el número uno en el carnet, Diógenes Pérez Mujica, nos dio un aporte importante de 10 millones de pesos para seguir construyendo la sede. Importante ese aporte para la época, porque estamos hablando sobre los años casi 2000. Hoy sería pues una plata muy, muy significativa. Este es el bloque L, que ya lo dije. Este es el edificio W, donde hoy está la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, los departamentos de física, los departamentos de matemáticas, los grandes laboratorios de magnetismo, de óptica, etcétera, están ahí. Este edificio tiene una particularidad: el auditorio que está a su interior, cuando derrumbamos ese edificio, no lo tocamos, sino que incorporamos todo el desarrollo en términos de infraestructura y conectamos ese bloque, ese auditorio a ese campo. Fue un trabajo arquitectónico bastante bonito y de ingeniería con muchísimo detalle. El bloque S, en el año 2018, que es muy urbanísticamente es muy bonito, tiene mucho componente. Aquí es donde están, reposan los grupos de investigación de ingeniería eléctrica, electrónica, donde está el departamento de ingeniería eléctrica y electrónica y computación, están allí, los grandes investigadores están allí. Y a este lado, este es el S1, el S2, que ese es el diente sierra, allá tenemos el laboratorio de estructura, y atrás el S3, atrás, no se ve porque la foto no la alcanza a ver. Bien, los laboratorios, porque nosotros hacemos una apuesta a los laboratorios. Sí, porque para nosotros son muy importantes los laboratorios para el desarrollo científico y de formación académica. Aquí tenemos laboratorios, son diferentes laboratorios, hay laboratorios de alimentos, laboratorios de química, laboratorios de física, ese es el laboratorio estructural, este es una simulación, un laboratorio que se puede trabajar a partir de simulación, de remotos y cosas de estas. Es muy lindo ese laboratorio, es muy reciente también. Este es el laboratorio de estructura. Es bellísimo para los ingenieros civiles,
Esto es de altísima tecnología, de altísima tecnología. Bien, ese es un premio que tiene la universidad. Gana el premio de buena inversión en regalías en el estudio de una mesa de sismicidad, se llama así, mesa de sismicidad, que se lo ganó el profesor Albeiro Bedoya, el de allá, el Barbaíto, ¿cierto? Ahí está el vicerrector Neil, el vicerrector de investigación, y Sergio, el ese es el director de centros de pensamiento. Institutos, para nosotros es muy importante los dos institutos que tenemos, el IDEA. Mire, el IDEA tiene el CEDIA, que es el centro de datos de indicadores ambientales de Caldas. Eso lo pueden mirar ustedes en tiempo real. Ahorita que salen, colocan IDEA Manizales y pueden mirar cuánto llovió ahora, por dónde llovió, cuánto. Sí, todo eso, todo lo pueden tener. Esto es muy importante para la ciudad, para el departamento de Caldas. Ahí estamos monitoreando todas las cuencas de Manizales, todas las cuencas con sistemas de alarma altísimamente sofisticados. Y tenemos el geoportal CIMAC, donde está el tema de calidad del aire, calidad del ruido, etcétera. Este instituto es muy potente porque trabaja con todo lo que hace parte en los temas ambientales conectados a Corpo Caldas, a la UGR, a lo que es el departamento de Caldas, el Manizales y también, por supuesto, con el país. Y está el IBA, que es el Instituto de Biotecnología y Agroindustria. Aquí resalto uno de los programas de ellos, que es el programa Arcano, que hizo para el departamento de Caldas, que tiene que ver con el tema de aprendizajes y apropiación agroindustrial que se hizo en muchísimos municipios del departamento de Caldas. También ellos resaltan el programa de Colombia Científica en términos de competencias empresariales, que hicieron un trabajo bellísimo ellos. Muy bien, el tema de emprendimiento como una etapa 11. Nosotros realmente desde el año 2, a ver, sobre los años 90 por ahí, hicimos el EDC, que se llama el Equipo de Desarrollo de la Capacidad Empresarial. 1990-91. Yo recuerdo que en el año 91 yo fui director del laboratorio empresarial, ¿cierto? Un poco recogiendo datos. Yo dije, madre, me acordaba que había sido director del laboratorio también. Entonces se comenzó a trabajar en una iniciativa que hay que decirlo acá, José Fernando Echeverry fue muy impulsor con Nelson Mejía del EDC y luego del consultorio administrativo. Fueron profesores que hoy ya no están con nosotros, uno está jubilado y el otro está en otra parte, ¿cierto? El consultorio administrativo es muy importante y sigue siendo muy importante, porque ahí es donde se hace la ideación de proyectos. Y luego van al Parque de Innovación Empresarial, que se crea en el año 2005, este se crea en el año 2005, el Parque de Innovación Empresarial, donde se han incubado más de 120 proyectos empresariales, muchos de esos con gran relevancia a nivel empresarial y a nivel tecnológico también. Sí, incubación de empresas, asesoría, y tenemos varias empresas spin-off. Se cuenta que hoy tenemos 5 empresas spin-off, que son empresas creadas dentro de la universidad con profesores e investigadores de la universidad. Y estamos aliados al programa de Manizales Más, que seguro ustedes lo han escuchado, sobre el tema de emprendimiento. Nuestros egresados, nuestro mayor orgullo son nuestros egresados, porque son ellos los que nos hacen sentir muy orgullosos de todo lo que hemos hecho al interior de la universidad. Esto fue un encuentro de egresados que hicimos por ahí en el año 2013, nuestros egresados. Yo me puse a pensar si poner aquí egresados distinguidos y dije no, egresados todos son distinguidos. Entonces ahí hay empresarios, inclusive me coloqué hasta mi propia familia, ¿cierto? Todos somos egresados de la Universidad Nacional, ¿sí? Néstor Buitrago, un ingeniero civil, empresario. Bueno, tenemos ahí Germán Cardona, ministro, gobernador, alcalde. Tenemos a Luis Carlos Cardona, gobernador. Bueno, empresarios. Tenemos esta niña aquí que es de Maquiempanadas. Este es un mosaico de los egresados de 1978. Aquí lo puse porque aquí está el ministro Cardona. Bueno, y hay de todo, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, electrónicos, sistemas informáticos. Tenemos este que es un emprendedor maravilloso, ¿cierto? Que tiene un emprendimiento muy lindo sobre tecnologías de la información. Y así, tenemos también el grupo de familias, de egresados, también de todo. Tenemos acá un ingeniero electricista. Este es un muchacho que tiene es un consultor internacional. O sea, realmente iba a colocar más, pero se me dibujaban los egresados, entre otras muchas. Ustedes conocen muchos egresados y para ellos realmente mi reconocimiento por todo el trabajo que se hace. Ahora, esta sede ha tenido
También la presencia de nuestros rectores han venido a esta sede. El profesor Moisés Bassemann, que fue rector entre el año 2006 y 2000, ya dije que Antanas Bocu nos visitó en su tiempo, ¿cierto? Guillermo Páramo también nos visitó, ¿cierto? También nos visitó Víctor Manuel Moncayo, nos visitó. Pero he resaltado estos porque Moisés Bassemann, realmente cuando estábamos haciendo la portada en la construcción de la Nubia, nos paró la curaduría y dijo, ustedes no pueden construir. ¿Por qué? Todo lo que hemos hecho. No, es que ustedes no tienen legalizado eso. Ese terreno no es de la universidad, eso es del ministerio. Tienen que legalizarlo. Uy, eso es tamaño surto, porque si nos mandan toda la ley, había que tomar todos los edificios. Entonces, el rector de la época, Moisés Bassemann, se puso a gestionar con el ministerio para que finalmente se le entregara en cesión esos terrenos a la Universidad Nacional. El rector Ignacio Mantilla, este rector, su rectorado fue entre el año 2012 y 2018. Realmente nos ayudó muchísimo. Con este rector tuvimos cerca de 100 mil millones de pesos para la sede, que pudimos hacer el edificio L, el W, el S, los laboratorios y muchísimas otras cosas. Es el único rector que en sus 6 años de rectorado vino cerca de 20 veces a Manizales en 6 años. Eso quiere decir que había un encantamiento con Manizales. Esa era la oficina, esa no es la oficina de él, es la oficina de la vicerrectoría, bueno, también es de él, de la vicerrectoría de sede, ¿cierto? Ahí estaba despachando. Bien. Matemático, y fue uno de los creadores del programa de enseñanza de la ciencia y de matemática aplicada también, con Hernán Estrada. Bien, esta es la inauguración del W, ¿cierto? En esa reunión, en esa sesión, inauguración del W, hubo sesión del Consejo Superior Universitario después de cerca de 20 años, porque la anterior había sido en el año de 1988 cuando se creó la vicerrectoría. Sesionó el Consejo Superior Universitario. Después volvió a sesionar en el 2015, perdón, acá en Manizales, para, con motivo de la inauguración del edificio W, ¿cierto? Ahí atrás están varios miembros del Consejo Superior Universitario. Está Pablo Orozco, ahí atrásito, el que está de saco gris y sin corbata, Pablo Orozco, consejero. Muy bien. Esta también fue otra visita del Consejo Superior Universitario en el año 2018. Todos son consejeros y miembros del Consejo Académico también. Este es con motivo de la entrega de la construcción del edificio S. Estamos sobre el edificio S, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, estábamos haciendo la entrega realmente en ese año. Bien, la visita de la rectora, Dolly Montoya, en la inauguración. Este está haciendo el recorrido por el edificio S2, ¿sí? Aquí la sesión del Consejo Académico que se hizo recién con motivo de la celebración de los 75 años de nuestra sede. Se hizo allá en la Biblioteca Alfonso Carvajal Escobar. ¿Sí? También hay asambleas estudiantiles, ¿cierto? Protestas y más cosas. Yo voy a traer más, pero ustedes las conocen más que yo. Tal que esta es. Pero esta me llamó mucho la atención porque esta fue una que se hizo en el año 18 pidiendo más recursos para las universidades públicas, ¿cierto? Me pareció importante. Bueno, hay muchas protestas, ¿cierto? Unas con algunas razones y otras con otras razones. Y una galería de vicerrectores. Galería de vicerrectores. Aquí solamente voy a pasar los vicerrectores que han fungido en propiedad, porque muchos han sido encargados y algunos han sido encargados por mucho tiempo, ¿cierto? Pero solamente como encargados. Entonces, primer vicerrector, Jorge Ramírez Giraldo, fue el primer vicerrector. Siempre hay que llevarlo en la mente. Segundo vicerrector, que le recibió a Jorge Ramírez, Carlos Enrique Ruiz, 1990 al 98. Él tuvo un interregno entre 1995 y 1996, cuando se fue de viceministro de Educación Nacional en el gobierno de Ernesto Samper. Y luego volvió, por eso digo que hubo un encargado largo, que fue la profesora Adela Carvajal, sobrina de Alfonso Carvajal, entre el 95 y el 96, casi un año y medio encargada la profesora, le estaba guardando el puesto de Carlos Enrique. Alfonso Devia, físico, un gran impulsor de la investigación realmente. Alfonso Devia era un gran impulsor de la investigación. Yo compartí con Alfonso Devia, le tuve un gran cariño en el mismo cubículo, donde hoy tengo mi oficina, él compartía conmigo ahí. La profesora Lola Cubillos de Donoso. Hay que decir de la profesora Lola que no es
miembro de la comunidad académica de Manizales. Es una enfermera de Bogotá, que fue decana de la Facultad de Enfermería, y vino porque para la época del año 2002 había una crisis, un clima organizacional muy deteriorado en la sede. Y eso realmente con el vicerrector de la época, que era Alfonso, había muchos problemas, ¿cierto? El clima estaba muy descompuesto, los profesores estaban muy inconformes y Víctor Manuel Moncayo, enterado de todas estas situaciones, a partir de múltiples quejas que le llegaban, ¿cierto? Entonces, un día, y quiero decirlo acá, nos citó, yo estaba decano, nos citó al bloque P, al 201, y nos dijo de carácter extraordinario a la secretaria, hay reunión con el rector. El rector va en el primer vuelo y nos espera a los decanos y a dos personas más que quiere reunirse con ustedes. Todo imaginábamos menos que nos iba a presentar al nuevo vicerrector o vicerrectora de la sede. Llegamos a ese salón y entonces el señor rector, Víctor Manuel Moncayo, tal y tal, bueno, y nos saludamos, hizo la introducción del tema, estaba Alfonso ahí también y dijo, a partir del momento la profesora que me acompaña, Lola Cubillo, es la vicerrectora de la sede. Todos quedamos como condoritos, ¿cierto? Cloc. Entonces, ella vino en ese tema. Quiero pues, resaltar eso, ¿cierto? Luego el profesor Jorge Eduardo Hurtado, ingeniero civil, él ya le tocó la época cuando llega al rectorado el profesor Marco Palacio. La rectoría de Marco Palacio, en esa segunda rectoría, fue una rectoría muy atípica porque él no termina su rectorado, ¿cierto? Entonces, pero sí nombra a Jorge Eduardo, ingeniero civil, que venía de terminar sus estudios doctorales en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y entonces lo nombra como vicerrector. Bueno, podríamos contar más. Y Jorge Eduardo, pues como ingeniero, trata de impulsar todo el tema de infraestructura, fundamentalmente de la biblioteca del campus La Nubia y del bloque R, ¿cierto? Profesor Sarache, a la renuncia del profesor Hurtado, porque no termina el periodo con Wasserman, entonces el profesor Sarache recibe, siendo decano de ingeniería, él recibe la vicerrectoría. Yo recuerdo estando en la, esto es como una anécdota, y pasa en la decanatura de ingeniería que al frente de la administración y pasó. Y me dijo Germán Albeiro, le tengo una noticia, yo no sé si buena o mala. ¿Cuál será William? Me dijo, soy el nuevo vicerrector. Le dije, no, pues buenísima, lo felicito. Me dijo, deséeme los mejores de los éxitos. Y por supuesto yo se lo deseé, ¿cierto? William hizo un buen trabajo, realmente logró consolidar muchos proyectos que estaban, fortalecer el tema de urbanismo, se dedicó mucho a la parte urbanística, a mantener cosas. No hizo mucha obra de infraestructura, pero hizo una consolidación urbanística importante y el campus, todo el deportivo, yo diría que es un esfuerzo muy grande de William, muy, muy importante. Bien, y como ingeniero pues, industrial. Luego recibo yo la vicerrectoría entre el 2012 y el 2018, y de este señor no voy a decir nada. Luego le entrego ya la vicerrectoría. No digo nada porque, pues, ¿para qué me va a poner a contar cosas? Ya la historia juzgará de lo que yo he hecho en esta sede, ¿cierto? Entonces, como digo, las obras avalarán por ti. Entonces, ahórreme en eso. El profesor Camilo Yunes recibe la vicerrectoría el 4 de mayo, 12 y cuarto de la mañana, me dice, profesor, soy el nuevo vicerrector, entonces yo le digo, correcto, lo cito entonces para que nos reunamos en su oficina a las 2, que sea a las 2 y cuarto, pero no en la mía, sino en la suya, no, ojo que usted ya es el vicerrector. Eso es una anécdota, ¿cierto? Porque como ya era el vicerrector, la oficina ya es de él. Bien, yo diría que es el vicerrector de la pandemia. Es el vicerrector de la pandemia. Y está pues nuestro vicerrector actual, el profesor Neil Guerrero, que recibe la vicerrectoría de Camilo. Es un ingeniero electrónico. Yo diría que Neil ha propendido por mantener estable en temas del clima a la universidad, buscando que las cosas vayan realmente bien, ¿cierto? Yo diría que a Neil le tocó de esas cosas que a uno le pasan en la vida, ser el vicerrector de los 75 años, ¿cierto? Él tuvo la fortuna y él es el vicerrector de los 75 años y lo vamos a recordar por eso, porque ha hecho muchas cosas por la celebración de los 75 años. Bien, aquí están los reconocimientos que se le han hecho a la sede en sus 75 años. Aquí
suma, por ejemplo, Sistema Universitario Manizales, un reconocimiento a la sede por sus 75 años. Fuentes de información, como lo dije a mi presentación inicial, una fuente importante es Camino Abierto, de la profesora Marta Lucía Londaño Maldonado. Otra fuente importante es el libro de los 70 años de la sede, que esa sí me tocó a mí, Carlos Mario, ¿te acordás cuando hicimos ese libro? Nos tocó mucho. La oficina de investigación, la oficina de personal, deportes, parque de innovación, bueno, Camino Abierto, la prensa. Esto ha sido un pasar por nuestros 75 años de nuestra sede de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales, y para todos un orgullo muy grande. Buenas tardes. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.